Ultimate Mortal Kombat 3 es una expansión para Mortal Kombat 3 que incluye material nuevo que de una forma u otra no fue posible incluir en el juego original, siendo el más notorio la supresión de Scorpion, todo debido a falta de tiempo al producirse el despido de Daniel Pessina, actor que lo interpretaba. En esta nueva versión, programada y publicada por Midway para recreativa, saliendo al mercado únicamente en Norteamérica el 6 de noviembre de 1996, no solo se incluyó a Scorpion, sino un buen número de personajes nuevos junto a nuevos escenarios, sino que también recupera los endurances del primer Mortal Kombat y se añade un nuevo torneo para 8 jugadores y un nuevo nivel de dificultad, así como nuevos movimientos para los personajes que ya estaban en Mortal Kombat 3. Desafortunadamente también se pierden algunos elementos de Mortal Kombat 3 y la mayor omisión es la biografía de los personajes que ya estaban incluidos en el original, solo habiendo biografías para los personajes incorporados en esta revisión, que son Scorpion, Kitana, Reptile y Jade. Lógicamente, la historia del juego es evidentemente la misma, así como las mecánicas jugables son prácticamente las mismas, manteniéndose los momentos finales, con el añadido de los fatalities de los nuevos personajes y los nuevos stage fatalities, la habilidad de correr y combos introducidos en Mortal Kombat 3, y la violencia de los combates, aunque los movimientos finales siguen sin estar tan trabajados como en los dos primeros juegos de la saga. Por supuesto, los dos jefes finales, Motaro y Shao Kahn, son los mismos. Aparte de la recreativa, el juego recibió numerosos ports, entre los que se incluyen el de Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturn o el horrible port de Game Boy Advance. Yo, como hago siempre, voy a centrarme en los ports de Mega Drive y Super Nintendo. ¿Quién ganará? ¿Será Mega Drive? ¿Será Super Nintendo? ¿O será un empate como el caso de Mortal Kombat 3? La respuesta a continuación. Ha 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 ha
Finish him. The Scorpion wins. Flawless victory. Pues ya nos encontramos aquí ante los ports que entran en batalla, siendo el de la izquierda la versión de Super Nintendo y el de la derecha la de Mega Drive, como sucedió ya con el port de Mortal Kombat 3. Aunque las intros son un poco diferentes en cuanto a imágenes, se puede constatar un gran parecido visual entre ambas versiones, además de un gran parecido a sus versiones de Mortal Kombat 3. Eso es debido a que ambos juegos reutilizan el código de sus respectivas versiones de Mortal Kombat 3, ambas programadas por Sculpture Software, aunque esta nueva entrega fue programada en ambos casos por otra compañía, Avalanche Software, saliendo a la venta en las dos consolas al mismo tiempo, el 11 de octubre de 1996 en Estados Unidos y el 28 de noviembre del mismo año en Europa. En el caso de Mega Drive, también por esas fechas salió a la venta en Brasil, como no, de la mano de Tectoy. El hecho de que ambas versiones usen código empleado para sus ports de Mortal Kombat 3 permiten que estas versiones incluyan material no presente en la recreativa, como las pantallas que cuentan la historia del juego o las biografías de todos los personajes, y no solo de los nuevos. Eso sí, el juego cuenta con muchos recortes, como el Fatality de Kitana, donde en lugar de hincharse todo el cuerpo del rival, se hincha solo la cabeza, como en el Fatality de Cabal. Los Animalities también desaparecen, siendo sustituidos por los Brutalities, una sucesión de golpes que hacen explotar al rival. Personalmente, creo que se ganó con este detalle. El personaje de Shiva se suprimió, aunque no por completo en Super Nintendo, como veremos más tarde. También se eliminaron muchos de los escenarios del arcade, aunque así se conservan todos los nuevos incluidos en esta entrega. Para compensar, los personajes ocultos son completamente jugables desde el principio. Round one, fight!
2. Fight! A nivel visual, ambas versiones son muy parecidas entre ellas, y por supuesto se parece mucho a Mortal Kombat 3. Así pues, en el caso de Mega Drive, nos vamos a encontrar con un juego muy vistoso, con personajes de buen tamaño, aunque menor que en los dos primeros Mortal Kombat, escenarios detallados y con muy buen uso de la paleta de colores de la consola, además de personajes de buenas animaciones, movimientos rápidos y muy fluidos. Super Nintendo presenta unas características muy similares, pero al contrario que en el port de Mortal Kombat 3, los personajes cuentan con más cuadros de animación, por lo que evidentemente están mejor animados. Por supuesto que el color es superior, sobre todo en los personajes, por lo que, a pesar de la menor resolución, el port de Super Nintendo tiene un apartado gráfico ligeramente superior.
Pues ya metidos en el tema de la música y del sonido, nos vamos a encontrar con una de cal y otra de arena. Pues si bien ambas consolas cuentan con buenas recreaciones de los temas musicales del original, también sufrieron serios recortes en cuanto a las voces. Mega Drive cuenta con una música de muy buena calidad, excelente sonido y muy fiel a los originales. Así que, como siempre, en música no hay ninguna queja. Sin embargo, sí que sufrió varios recortes con respecto a las voces, sobre todo del comentarista, perdiéndose los nombres de los personajes junto con el Wings, el grito de Scorpion al lanzar el arpón, que estuvo presente en todos los juegos de Mortal Kombat. A pesar de esto, también hay un buen número de voces que superan con creces a los oídos en Mortal Kombat 1 y 2, y también se conserva la voz de Fatality. El caso de Super Nintendo es muy similar, pues también cuenta con unas melodías muy bien recreadas, un excelente sonido y muy fieles a las originales, así como los severos recortes en voces, notándose sobre todo en esta versión, pues tradicionalmente siempre contó más voces que las versiones de Super Nintendo. Sin embargo, los recortes no son exactamente iguales, a pesar de que se comparten la mayoría de las voces. Así, por ejemplo, se conserva el grito de Scorpion, la voz para Babality y la de Friendship, aunque esta última es diferente al original, pero por ejemplo tiene menos voces para Shao Kahn. Así que más o menos yo creo que empatan en este apartado. La jugabilidad se mantiene fiel al juego anterior casi invariablemente en ambas consolas, por lo que solo nos queda comparar cada una de las versiones para constatar cuáles son las diferencias. Como he dicho, hay una buena cantidad de elementos perdidos en estas versiones, como muchos de los escenarios y el personaje de Shiva, así como esos Animalities cambiados por Brutalities. El caso de Super Nintendo no es para menos, y únicamente conserva los escenarios nuevos, así que en total solo cuatro escenarios. El personaje de Shiva no está presente, pero sí se conserva el código, y por medio de un código Genginy se puede jugar con ella, pero en forma de un sprite corrupto que tarde o temprano acaba bloqueando el juego. El juego presenta algunos bugs que pueden acabar con nuestra partida, pero en general se juega bien, es rápido y dinámico, y pese a los problemas que tiene, es muy buen port jugablemente hablando. Round one, fight!
Mega Drive también presenta recortes en escenarios y personajes, pero con algunas diferencias, y muy importantes. La primera, y menos importante, es que aquí no existe código para jugar con Shiva, pero hay detalles mucho más notorios, como la presencia de algunos de los escenarios excluidos de Super Nintendo junto a sus stage fatalities, como el que se muestra ahora mismo en el vídeo. Otro detalle muy a tener en cuenta es que, aunque el juego presenta bugs, cuenta con muchos menos que su homónimo de Super Nintendo, y la resolución ayuda a que se juegue mejor. Con código Gengeni se puede llegar a jugar con Chameleon, pero eso no es más que un sprite de Scorpion con el nombre de Chameleon, pero sin poder hacer movimientos especiales ni combos. Es debido a que Chameleon es un personaje cancelado de Mortal Kombat 3 y parte del código está implementado. Con estos detalles se puede ver que la versión de Mega Drive es mucho más completa que la de Super Nintendo, siendo 11 en contraposición de los 5 que antes dije 4 presentes en la consola rival, junto con menos bugs, por lo que en jugabilidad gana de calle el port de Mega Drive. Con todos estos detalles, tengo que dar como vencedor absoluto a la versión de Mega Drive, a pesar de que Super Nintendo presenta gráficos un poco mejores y un nivel sonoro muy competente, pese a los recortes en voces. Pero es que 5 escenarios son muy escasos, comparados con los 11 de Mega Drive, que además presenta menos problemas de programación. Espero que os haya gustado esta nueva comparación, dadle a me gusta si ha sido así, suscribíos, dejad vuestra opinión en forma de comentario, visitad mi blog Mundo Retro Gaming y nos vemos en la siguiente batalla de versiones.